Mañana estás yendo a comprar tu auto, tu coche usado, es un coche diésel gasolero y querés saber realmente cómo está, en qué condiciones se encuentra para saber si te conviene comprarlo o no, quédate en este video que te voy a dar 5 datos para que tengas en cuenta y que sepas si está en condiciones. Vamos para allá. Bueno, antes de empezar con el video, ¿se acuerdan de Natalín? Natalín es mi novia, estuvimos compartiendo algunos videos diferentes, en algunos viajes estuvimos haciendo en diferentes países. Bueno, Natalín está haciendo unos videos interesantes. La temática de tu canal, ¿de qué trata? Eso está orientado a todas las edades, es un espacio creado para que podamos compartir con todo el público y aborda temas como ansiedad, depresión, prevención de suicidio. Realmente son temas que nos afectan como sociedad y que podemos trabajarlos juntos. Hace un rato subí un video sobre la problemática que estamos teniendo en las relaciones tóxicas con las redes sociales. Bueno, creo que es un tema importantísimo porque a veces todas las redes sociales perdemos un montón de tiempo, así que suscríbete al canal de Natalín, ahí abajo te vamos a dejar el nombre. ¿Cómo es Natalín en el canal tuyo para que lo busquen? Se llama Natalín Córdoba, que es mi nombre. Así que hoy está empezando el canal de Natalín, así que vamos al canal, la apoyamos y son unos temas realmente interesantes que va a ser bueno para cada uno de nosotros. Bueno, vamos sin más con el video. ¿Qué tenés que ver cuando vas a comprar un auto usado? ¿Qué tenés que tener en cuenta? ¿Es fácil o es difícil, Natalín, determinar si un auto está en buenas condiciones o en malas condiciones? En mi opinión particular, yo creo que es mucho más difícil porque nosotros no prestamos tanta atención a la parte técnica del vehículo, sino más a la parte estética, como mujeres. Hay algunas que somos más detallitas y otras que no, pero tal vez hay muchos ítems que se nos pasan. Bueno, al final lo hicimos, el video que me estaban pidiendo, qué tener en cuenta cuando vas a comprar un coche, pero que es diésel, que no es gasolina, que es diferente la combustión y demás. Bueno, son 5 cosas, las demás las vas a ver en todos los videos que esté con el canal, pero estas 5 para que las tengas en cuenta si el vehículo que vas a ver es un vehículo diésel. Por lo que vamos a estar viendo básicamente en el tema del motor, que es la diferencia más importante. Así que estos son los 5 consejos que vamos a ver del diésel. Bueno, el punto número 1, que tenés que tener mucho cuidado, prestar muchísima atención a la bomba inyectora. ¿Cómo te das cuenta si está en problemas? Puede tener fugas de gasoil, como manchas de aceite, de transpiración. La bomba inyectora es lo que tenés que tener en cuenta cuando vas a ver el vehículo diésel usado. El segundo ítem es el funcionamiento del motor. Eso solamente lo vas a ver cuando estás en carretera, lo pones a andar, lo tenés que exigir bastante el vehículo diésel cuando está en caliente, lo aceleras, lo frenas y ves que el funcionamiento del motor sea parejo, que no tenga un ruido diferente, que no tenga un desbalance en el sonido. Entonces el funcionamiento del motor es importantísimo en los vehículos diésel. Y el tercer punto es un punto clave, es el tema de los inyectores. Tenés que tener en cuenta de mirar los inyectores. Después que le des una buena vuelta al vehículo diésel, fíjate que los inyectores estén limpios, que no tengan ningún tipo de goteo. Porque a veces el cambiar un inyector te puede salir muchísimo, muchísimo más caro que lo que vos mismo compraste el coche. Entonces, los inyectores tienen que estar en óptimas condiciones. Y una de las formas más comunes que se pueden ver es que no tengan goteos, que tengan limpitos y que no hayan sido tampoco limpiados en ese momento. Cuarto lugar es el tema del turbo. Hay vehículos que son aspirados, significa que no tienen turbos, pero la mayoría de los vehículos nuevos tienen turbo diésel. Entonces, el turbo te vas a dar cuenta cuando tienen algún problema, cuando escuchas un silbido cuando vas andando. Cuando tú estás andando y escuchas un silbido de parte de adelante, generalmente es el turbo que está saliendo. Cuando el turbo te da problema, agarrate el bolsillo porque te va a salir carísimo arreglar el tema del turbo. Entonces, un vehículo que esté silbando el turbo, te aconsejo que no lo compres. Hay muchos que me dicen, bueno, sí, el tema del turbo, a mí me silba el turbo igual y me funciona perfectamente hace años. Hay gente que lo hace y le funciona y no le pasa nada. Pero tenés mucho cuidado. Y el tema no solamente es el silbido, también es las manchas que puedes tener cerca del turbo. Te puede ver como manchas de aceite, como engrasado. Todo eso te está indicando que el sistema del turbo no está trabajando correctamente. Y en relación con el turbo viene el quinto lugar, que es el tema de los filtros de aire. Cuando el filtro de aire está sucio, no está cambiado, el turbo, que es el que succiona el aire de una forma más comprimida,
es el que te va a estar dando problemas. Entonces, cuando el filtro de aire está sucio, está en mal estado, tené la seguridad que el turbo está andando seguramente mal. Bueno, estas son 5 condiciones para ti que me pediste acerca de algunos consejos del diésel. En mi canal tenés todos los videos para acerca de qué consejos comprar un auto usado, pero los 5 consejos del diésel son estos que te estoy mencionando. Espero que te sirvan, que te sean de utilidad. Y bueno, si te sirven, compartilo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.